Hola compañeros, aquí estamos listos para farmear más todavía. Hay que conseguirlo todo. Bueno, ¿en qué conseguiremos en esta zona? Como podréis reconocer, el mapa estamos en los archivos del duque. Y como veis, este es el jardín que comunica los archivos con la cueva de cristal. Ahí es donde encontraremos el siguiente objeto deseado. Titanitas azules, que van muy bien para los magos. Bueno, cogemos el tiempo de salida y vamos para allá. Nos dedicaremos a matar los golems de cristal que pululan por ese jardín, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal se nos da. Recordad, humanidad, en estado humano. Si podéis llevar humanidades acumuladas, yo en este caso solo llevo 3, os aconsejo cuando vayáis a dedicar un buen rato a hacer esto, llevad 10 por lo menos, ¿vale? Y el anillo de la serpiente. Eso es lo mínimo que necesitamos para obtener unos resultados buenos. Ya sabéis que luego ya todo depende de la suerte que tengáis, ¿eh? Pero por lo menos para contar con unas buenas posibilidades de sacar objetos. Bueno, vamos a ver si este golem empieza mostrándose ya generoso. Yo os aventuro que los golem suelen ser bastante tacaños, ¿eh? Así que hay que insistir y hacer varias rondas para conseguir. Bueno, mira, ole, ole y ole, titanita azul. Venga, vamos a por más. A ver, ¿llevo el arco equipado? No, no llevo el arco, soy más listo que nadie y no me lo he equipado. El arco viene bien en esta zona porque a veces os encontraréis a 2 o 3 golems juntos. ¿Vale? Y viene muy bien. Venga, que te quedas en un pinchazo ahí. Y viene muy bien para separarlos. ¿Vale? Porque no es lo mismo pelear contra un golem o dos que pelear contra 3 que te están tirando piedras, sacando cristal del suelo, sacando la mazorca esa con la que... ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? No, ¿qué hago yo? Que soy yo el que manejo al muñeco. ¿Qué manía siempre con echar la culpa al muñeco o a otra cosa? Venga, vamos, uy, que me caigo. Vaya como resbala el suelo, esto debe estar lleno de musgo. Venga. Madre mía, qué cebollazo. Todo esto por no poner, por no poner el dichoso escudo. Venga. Venga, compañero. Y tú da tu golpe, que ahora yo doy el mío. Un uppercut, como si estuviéramos jugando al Mortal Kombat, ¿eh? Venga. Este tampoco ha sido muy generoso. Y seguimos en nuestro avance. Como veis, es hacer el perímetro del jardín, prácticamente. Los golem están todos situados en el perímetro. Salvo cuando venimos la primera vez, que hay un golem naranja que está en el centro, ¿vale? Que ese es el que en el que está dentro la hija de nuestro amiguete de Katarina. Sí, ahora sí me voy a poner el escudo. Pero me lo he quitado un poco rápido, ¿eh? Venga, fuera. 3 pinchazos. Y de momento una sola titanita. Ya os digo que son un poco tacaños, pero bueno. A veces hay que trabajar para conseguir las cosas, ¿eh? Vamos a ver qué tal les sienta la magia de estos. Estos seres normalmente están bastante protegidos contra la magia, ¿eh? Pero bueno, nunca está de más probarlo. Ahí, venga. Venga, escapamos y pinchamos. Lo que no tengo yo muy claro es el tipo de... Lo que no sé es si a la hora de farmear influye el tipo de arma que utilizas. Vamos a decir, no sé si hay las mismas posibilidades usando un arma mágica, un arma relámpago, un arma normal. O sea, vamos, sin ningún elemento. Eso sí que no lo sé. Quizás eso influye. Pero no lo sé y no conozco a nadie que haya hecho un estudio sobre ese tema. O por lo menos no he leído nada sobre eso. Lo único que sé son los objetos que nos facilitan la faena, ¿vale? Y que con las humanidades, siendo humano y con humanidades acumuladas, sí que aumentan las posibilidades. Venga. De momento llevamos una. Y de momento los golem se están mostrando tacaños, tacaños. A ver, compañero, tú vas a ser el más generoso, ¿verdad? Ay, ay, buen mazorcazo. Qué menuda mazorca de maíz que llevas en la mano. Y nada. Pues este farmeo no ha sido demasiado productivo. Pero como veis, me han dado uno. Igual que a veces me dan una, otras veces saco tres de... Puedo sacar 2 o 3 en una ronda. No tiene, como veis, no tiene mucha dificultad. Luego os mostraré el tiempo una vez que edite el vídeo para que veáis.
si os interesa o no, si os compensa el tiempo que necesitáis para sacar X titanitas. Luego ya sabéis que el tiempo es oro y lo más importante al final es el tiempo y la rentabilidad que le puedes sacar. Esto es como si fuera un trabajo, ¿eh? Pero un trabajo muy divertido. ¿Qué he visto ahí? Oh, creo que unas escaleras. Bueno, señores, creo que ya nos veremos en la siguiente zona de farmeo. Venga, chao. Hola, compañeros. Aquí me tenéis en la zona, en la cueva, donde hemos vencido a Set el Descamado. Aquí hay otra zona donde podemos conseguir objetos muy interesantes. Fijaos de qué guisa me encuentro. Fijaos mi casco. ¿Por qué me he puesto este casco? Este casco también aumenta la posibilidad de que nos den objetos, ¿de acuerdo? Fijaos cómo se marca. Si os fijáis, es como la cabeza de uno de los cofres que con tanto gusto nos engullen. Símbolo de avaricia. ¿Qué desventaja tiene esto? Fijaos mi energía cómo va bajando poco a poco. Mis puntos de salud no paran de mermar. A cambio de darnos, de aumentarnos la posibilidad de conseguir objetos, mi salud no para de disminuir. Bueno, no me lío más y vamos a la faena. Empezamos la ronda. Aquí eliminaremos a las queridas almejas. Almejas, ostras, como más os gusta llamarlas. ¿Vale? ¿Qué nos dan estos seres? Estos seres al morir sueltan titanitas titilantes y piedras purgadoras. ¿Vale? Que son las que eliminan... toma, toma, hombre. Que son las que eliminan la maldición. Ya me querías dar esta magia, siempre la he encontrado muy lenta por lo poco potente que es. Bueno, vamos a coger, vamos a empezar a ver la ronda, cómo se van a comportar. Fijaos en mi energía, cómo está ya, titanita. De momento hemos conseguido una titanita. Nada, para recorridos cortos el casco este va bien, ¿eh? Otra cosa es que lo quisierais llevar por norma, yo no os lo aconsejo. Pero para momentos así cortitos os puede ayudar a conseguir más objetos. Mira, piedra purgadora, como veis, ya tenemos un ejemplo de cada cosa. Venga, toma tú, toma, toma, toma. Y venga, déjame hacer la ronda lo más rápido posible. A ver qué me das. Dame algo, dame... No me das nada. Eres un poco tacaña. Y, a ver, vamos a ver tu compañero cómo se porta. Como veis, con los magos esto es coser y cantar, ¿eh? Mira, esta nos ha dado de todo. Titalinta. Piedra titanita titilante y piedra purgadora. Y ahora vamos a por otra que está aquí escondida. Siempre me confundo con la salida. La pumba y pim pam y a freír monas. Como veis, rondas rápidas, ¿eh? Bueno, esta no nos ha dado nada. Rápidas y muy suculentas, porque como veis se consiguen titanitas titilantes con mucha facilidad y piedras purgadoras, aunque quizás no las necesitemos mucho, pero nunca está de más. Así no las tendremos que comprar y siempre llevaremos en el bolsillo si necesitamos alguna. Bueno, ya os he enseñado lo que os quería enseñar, esta zona, el casco este, y completado, me tomo un frasco, doy por completada la ronda y nos veremos con otro casco en otra zona de farmeo. Venga, hasta ahora. Hola, compañeros. Aquí estamos en el santuario de Enlace de Fuego. Y ahora partiremos rumbo a las ruinas de Nuevo Londo, donde nos enfrentaremos a los caballeros negros para intentar conseguir trozos de titanita. Y con muchísima suerte, una losa de titanita. Partimos para allá. Lo de la losa de titanita ya es como si te toca la lotería, ¿vale? Es muy difícil sacarla. Yo las he sacado, os puedo decir que salen porque yo he sacado un par de ellas, pero tras muchísimo rato de farmeo, ¿eh? Tienes que estar ahí, dale que te pego, y tener y que sea tu día de suerte. Así que si un día sacas losas de titanita, juega la quiniela, echa la primitiva, cómprate el cupón, porque ese día igual hasta te toca y todo. O sea que fijaos las posibilidades que hay. Eso sí, los trozos de titanita salen con cierta facilidad, ya sabéis. 10 humanidades en estado acumuladas, ir en estado humano, el anillo de la serpiente y cruzar hasta los dedos de los pies. Bueno, esta zona de farmeo, el recorrido es un poquito largo, ¿vale? Porque la hoguera que nos queda más cerca
es la del Santuario de Enlace de Fuego y como veis hay un buen recorrido. Ya os digo, el premio normalmente suele merecer la pena porque los trozos de titanita, salvo aquí, no son fáciles de conseguir. Aquí sí que son fáciles, pero si no, tendréis quizás que farmear en Anor Londo los caballeros que hay a la entrada donde habréis derrotado a Orstein y Smough, y esos la sueltan con mucha más dificultad que estos, ¿vale? Aparte que solo hay dos y las rondas seguramente se os harían muy largas. Venga, primero, vamos a ver, muestra de generoso, caballero, nada. De generoso, nada. Ya empezamos con la tacañería del Dark Souls. Bueno, abrimos esta portezuela y desafiamos a otro caballero. Hay unos 8 o 9 caballeros, ahora mismo no sé exactamente el número. Pero como veis es fácil pillarle la espalda. Si se os da bien hacer contraataques o parries también se los podéis hacer. Ya os digo, mis parries o contraataques son un auténtico desastre. Así que yo me dedico a hacer críticos. Para eso llevo el personaje, lo llevo con poca armadura y rápido para poder cogerles la espalda, porque son un poco lentorros. También os sueltan la mano esa con la que os absorben humanidades, ¿vale? Y que usan de escudo a veces. Pero ya os digo, todo depende de la suerte. Como veis, de momento, ahora, mira, el primero generoso, un trozo de titanita. Vamos a seguir limpiando esta zona y sacando más caballeros, ¿vale? Aquí tenemos otros 3 caballeros. Cuidado aquí, dais un pequeño paseo así hacia adentro y sacáis uno. Cuidado que ahí dentro hay fantasmas también, ¿eh? Bueno, ¿qué vienes o no? Ahí, ahí, mira, ¿veis? Esa mano que usa escudo a modo de escudo y que también da un golpe que absorbe humanidades, eso también lo sueltan, ¿vale? Cuando los matáis. Esa mano, mira, este es un buen momento para haceros un crítico también. Hay que aprovecharlo todo. Vamos a ver, te muestras generoso. Pues no. Tacañón, tacañón, tacañón. Venga. Sacamos al otro que está aquí. Hago esto para evitarme a los fantasmitas, porque si no se empezarán a molestar. ¿Qué? Ahí, ahí viene, venga. Venga. Y fuera, venga, fuera, ¿no? Que le quede un golpe, que con esta arma no le mato de un golpe por un pelo y medio. Ahí. Bueno, mira, de momento, 2 trozos de titanita. No va la cosa mal, ¿eh? Ah, una cosa. Up, up. Maldición pasajera. Recordad que nos enfrentaremos aquí a fantasmas. De paso, siempre podéis aprovechar que ya sabéis que los fantasmas sueltan con cierta facilidad la maldición pasajera. Ey, gusano, no me pegues. En este caso no lo han soltado, aquí hay 2 y a veces pues te sueltan alguna y ya aprovechas y dices, bueno, la que me gasto, lo comido por lo servido. Aunque sacas una, te suelen dar 2, ¿eh? Cuando te dan el objeto. Venga, venga, ven aquí, Gunti Salvo. Ahí, venga. Estos caballeros hay que tener mucho cuidado porque solos no son peligrosos, pero cuando están 2 te empiezan a coser a golpes. Mira, otro trozo de titanita, ¿veis? Ya llevo 3, creo recordar. A veces os sueltan más de uno, ¿eh? Yo he recogido alguna vez 2. Así que a veces son muy generosos y otras veces son muy tacaños. Ya sabéis cómo es esto del farmeo, recolección, como más os guste llamarlo. Vamos a esta zona, que aquí tenemos 1, 2, 3, aquí hay 4 o 5. Aquí tenemos uno que nos está esperando. Y damos rápido cuenta de él. Tened cuidado aquí porque no os mováis mucho de la zona donde están los caballeros. Donde saquéis a cada caballero. A ver, otro trozo, fijaos que de trozos de titanita. Está siendo una buena ronda de farmeo. Normalmente te suelen dar alguna menos. Ven aquí. Tened cuidado porque aquí hay uno y allá a la derecha en otra habitación hay otro. Intentad no sacarlos. Claro, se les puede matar, ¿eh? Claro que se les puede matar. Pero siempre es, te complicas la vida. Porque uno se cubre a otro. Empiezan a pegaros los dos a la vez. Y te pueden complicar un poquito la vida. Dependiendo del nivel que traigas. Bueno, este no ha sido generoso, pero bueno, ya me puedo dar con un canto en los dientes de la de cosas que me han dado hoy. No nos vamos a quejar por todo, ¿eh? Hay que alegrarse de lo bueno también. ¿Eh? Mira, 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 mira. No me ha matado por el canto de un duro.
Bueno, también deciros que este personaje tiene un nivel bajito, ¿eh? Y llevo poca armadura para no moverme rápido. Por eso me ha dejado así de dos golpes. El personaje tiene nivel 20. Ahora no lo recuerdo, creo que tiene nivel... A ver... Tiene nivel 25. Venga. Vamos a por otro. Las escaleras son un mal sitio para hacer críticos, ya lo sabéis, ¿eh? Para hacer contraataques. Bueno, tú me das algo, mira. A ver qué me das. Mira, otro trozo de titanita. Nos queda uno y ya daríamos por concluida la ronda, ¿vale? Y ahora solo nos quedaría volver a atravesar una zona con fantasmas, donde quizás saquemos alguna maldición pasajera. ¡Oh! ¡Ey, gusanillo! Venga. Ahí estás, venga. ¿Me das algo, compañero? Madre mía, cuánta generosidad hay hoy. Fijaos, he sacado, creo, recordar, luego los contaré cuando edite el vídeo, pero creo recordar que he sacado 5 trozos de titanita. Como veis, la zona, cuando tengáis en algunas rondas no será tan rentable, pero veréis qué rápido conseguís las titanitas. Y subís vuestras armas relámpago, vuestras armaduras, porque esta titanita se suben, con esta titanita se suben las armas relámpago, las armas de fuerza se suben entre más 10 y más 15, entre más 10 y más 14, perdón, con ella, y las armaduras creo que es entre más 6 y más 9. ¿Vale? Así que de estas titanitas, cuando lleguéis a ciertos niveles, sí que vais a gastar. Y esta es una buena zona para conseguirlas. Vale, ahora volvemos todo lo rápido que podemos. Si queréis os podéis entretener en matar estos fantasmas que salen por aquí, para ver si os dan alguna maldición temporal de estas. Ay, venga, antes de que se me acabe la mía, que tiene que ya no me debe quedar mucho tiempo. Bueno, pues no me quieren dar nada. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, de todas maneras, si os acabasen, el mercader que hay en esta zona, este que lleva la túnica de sellador, vende las maldiciones a buen precio. Quiero recordar a mil almas, o sea, no son muy caras para este nivel de juego ya. No son muy caras. Bueno, como veis, ya estamos de regreso, con 5 o 6 titanitas más en nuestro bolsillo. Y muy contentos. Lástima que no nos hayan dado una losa. Pero yo os digo, si insistís y tenéis un poquito de suerte... ¿Veis? Ahí se me ha pasado el efecto. Podréis conseguir hasta una losa. Claro, depende del tiempo que le dediquéis al farmeo. Para mí este es de los farmeos más que requieren más tiempo, ¿vale? Porque el recorrido de la hoguera y el lugar en sí es bastante largo. Y luego el ratito que te matas matando a los caballeros. Pero bueno, ese se te hace más corto porque estás entretenido. Bueno. Vamos, ya estamos. Ya casi estamos en la hoguera. Y luego os pondré el tiempo más o menos que me ha llevado. Que ya sabéis que el tiempo depende de vuestro nivel, el arma que llevéis y del tipo de personaje. Con un mago podría ser hasta más rápido. Bueno. Hasta la siguiente zona, compañeros.